Aya Leonova, una joven rusa, volvió a ser viral en la red social de TikTok. Ahora fue por mostrar su amor al metro de la Ciudad de México, un transporte que todos los días recibe fuertes críticas por sus deficiencias, sus retrasos y diversos problemas que suceden en sus instalaciones. El clic apenas llega a los 9 segundos de duración, ya tiene casi 500,000 de visualizaciones y más de 40,000 likes en la plataforma digital originaria de China. ¡Qué bonitos trenes naranjas!, escribió el joven sobre la grabación que muestra una de las estaciones de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, que corre de Pantitlán a Observatorio y que hasta ahora permanece parcialmente cerrada por reparaciones. Por supuesto, los comentarios en la red social no se hicieron esperar. Esta dinamita es el único ser humano que disfruta subirse al metro de la Ciudad de México, dijo un usuario en los comentarios. Otros no fueron tan amables y recordaron la gran cantidad de gente que puede ver como sucede todas las mañanas. Ve a Metrolínea A a las 7 a.m. es lo más bonito que verás, escribió otro usuario. Esta no es la primera vez que Alana Leonova muestra en sus videos al metro de la Ciudad de México, ya que regularmente muestra cómo viaja en la limusina naranja, siempre con una sonrisa y algún comentario amable al sistema de transporte colectivo. No, y es que no solo ha sido al metro de la Ciudad de México, ya que la joven rusa se ha hecho viral por apreciar otros transportes públicos como el cable bus. A principios de octubre subió un video donde muestra las casas coloridas del Estado de México, donde dice: quiero vivir en esa zona. Y es que la colorida zona que encantó a la mujer rusa es Coatepec, un área conformada por varios barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero y que se puede ver desde las cabinas de la línea 1 del cablebús.